Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted qué tal, Karen? Muy bien. Gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, por acá, mire, ya listos para la capacitación. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Un gusto conocerlos, aunque mucho sea gusto. Digitalmente. Sí, claro, así es. Así toca ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí puntualmente, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces. Solamente quiero ver, quiero. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Mi nombre es Elena. Solo había tenido el gusto de escribirme con ustedes, pero ahora ya estamos por acá, ¿verdad? Bueno, quizá vamos a dejar el pasar lista un poquito más adelante mientras se nos incorporan el resto pues, de compañeros, ¿verdad? De facilitadores. Vamos a ver, en esta reunión vamos a estar Jason Bautista, que es la primera persona a quien pues, ustedes saludaron. Él está encargado de todo lo que es el área técnica y nos va a estar dando soporte no solamente en la reunión, sino a lo largo de todo el tiempo que trabajemos. Y pues mi nombre es Elena, como les decía, nos hemos estado escribiendo, yo soy la coordinadora y con mucho gusto pues vamos a estar trabajando de la mano. La dinámica de esta reunión es como sigue. La primera hora de 11 a 12 vamos a estar dando detalles de cómo es que se trabaja, de todos los procesos que tenemos que hacer a la hora de implementar las clases. Y luego a partir de las 12, entre las 12 y la 1 de la tarde, vamos a estar con Jason y con Jonathan, quien es otro compañero, siempre de soporte, haciendo la prueba del TeamViewer. Recuerden que les pedíamos que tuvieran instalado la aplicación. Entonces, vamos a hacer la prueba para que todos estemos como en sintonía de que sí sabemos qué hacer, ¿verdad? Y cómo es que funciona y que estamos listos. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a ver. La mayoría de ustedes están acá por el Programa Nacional Inglés del Trabajo. Hay compañeros que se nos incorporan para otro programa, pero ya como los detalles de cada programa los daríamos ya a la hora, digamos, de hacer como la asignación. Sin embargo, vamos, algunos puntos sí tienen que ir enfocados a este programa, ¿verdad? Entonces, a este programa es que obedece este proceso de selección que hemos tenido, ¿verdad? Y que estamos, pues, ahorita ya tenemos bien avanzado. Cuando ustedes sean asignados ya a los grupos, ¿verdad? Que ustedes van a tener a cargo, ustedes van a empezar a dar las videoconferencias y todo esto es a través de la aplicación Zoom. Solamente me confirma si hay alguien de ustedes que todavía no haya utilizado esta aplicación, porque de repente utilizan más Microsoft Meets, ¿verdad? O depende de la institución. Entonces quisiera saber si hay alguien que todavía no está muy familiarizado con el uso de la aplicación Zoom. O si todos la hemos utilizado. Sí, ¿verdad? Todos. Va, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ya esto va a ser como un resumen, recordando. Vamos a abrir la aplicación en la computadora y usted le da clic aquí a ingresar. Luego, acá es muy importante porque usted va a ser asignado de una cuenta corporativa. Entonces, usted tiene que tener el cuidado acá de digitar la cuenta corporativa. Las primeras veces, a veces, nos podemos confundir y digitamos la cuenta personal, pero aquí va a funcionar la cuenta corporativa. Y la contraseña que es genérica para todas las cuentas que a ustedes se les asignen módulo a módulo, cambia la cuenta que se le asigna. Y la contraseña es genérica, siempre es inglés corporativo, el número 1 y la primera letra y mayúscula, ¿verdad? Esa es la, pero igual se les
envía por escrito, pero es genérica. Ya usted ingresa y este es otro recordatorio que vamos con cuenta corporativa, no con la cuenta personal. Ya cuando usted llega acá, a este punto, usted lo que hace es venirse y le da clic a este relojito donde dice Meetings y esto lo va a direccionar acá, a todas las reuniones que están programadas en la cuenta asignada. Aquí es muy importante que usted verifique porque de repente hay dos reuniones para el mismo día o hay una sola reunión para el caso de inglés para el trabajo. Es una sola, pero usted tiene que estar seguro de verificar que el código que se le ha asignado de su grupo es el de la reunión que está acá. Se los menciono porque a veces sucede que, por ejemplo, a usted le asignamos un grupo y usted le da guardar a los datos en su computadora para no estar todos los días como digitando, ¿verdad? Entonces le da guardar y a eso queda automático. El siguiente módulo se le asigna una cuenta diferente, pero como usted ya lo tiene guardado y ya pasó un mes, entonces entramos a la cuenta anterior y solamente le damos iniciar y vamos a encontrarnos con otro facilitador en esta sesión, ¿verdad? Entonces es como tener el hábito de verificar que en efecto sea el código de grupo asignado y ya vamos con iniciar acá, ¿verdad? Para poder iniciar nuestra sesión. Ya una vez usted está dentro de la sesión, lo primero que usted tiene que hacer es verificar que la sesión se esté grabando. Este punto es bien importante porque es una de las formas en que INSAFORM nos audita. Es tema de auditoría. Nosotros tenemos que presentar dos detalles bien importantes que son el video. Para el caso del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, debe tener una duración de 120 minutos como mínimo, ¿verdad? Si pasa un minuto, dos minutos, pues está bien, pero no menos de las 2 horas que son las videoconferencias programadas para este programa. Entonces, de repente puede ser que nosotros ya lo tenemos programado, que inicie a grabar desde que el anfitrión, que es usted, ingresa. Pero puede suceder que la aplicación, cuando ustedes van a los breakout rooms y regresan, de repente les aparece el micrófono silenciado y ustedes no lo han tocado. Entonces, de igual manera que Zoom hace este cambio, puede ser que en algún momento, por alguna razón, deje de grabar. Hay que estar pendientes de que sí se esté grabando, porque pues es la forma en que INSAFORM nos va a medir, una de las dos formas. En el caso que no esté grabando, usted sabe que usted puede manejar acá y activar la grabación, ¿verdad? En el momento que usted lo detecte. Luego, lo primero que vamos a encontrar acá es el micrófono, la cámara que tiene que estar abierta. En esta captura, pues está cerrada, ¿verdad? Para que solo era para pues ilustrar la presentación. Luego nos vamos acá con el número de participantes, el chat, que usted puede contactar a sus participantes y luego nos vamos a la función compartir pantalla. El documento lo debe tener abierto, ¿verdad? En su computador cuando lo vaya a compartir, le da compartir pantalla y se le va a desplegar todos los documentos que usted tenga abiertos. Selecciona el que va a compartir y ya usted le da clic aquí a compartir y ya se le va a desplegar de la forma en que estamos viendo el que les estoy compartiendo. La siguiente función, aquí veíamos ya para activar la grabación, ¿verdad? En caso de que tuviera algún inconveniente al respecto. Luego, la siguiente función, estamos acá, la sección de grupos, que sería los breakout rooms. Nos venimos acá, le damos clic, a usted le va a aparecer esta pestañita donde usted va a decidir cuántos participantes quiere en su sesión. En sus grupos y aquí le van a aparecer la cantidad de grupos. Automáticamente o manualmente usted los decide y ya usted da crear sesiones. Ya usted sabe que después de esto le aparece ya la pantallita con todos los grupos formados y usted envía la invitación y ya sus participantes pues se incorporan y usted anda pues monitoreando de aula en aula
¿verdad? Para ver que todo esté funcionando muy bien. El siguiente punto que vamos a recordar de esta función mientras usted imparte su videoconferencia es la función finalizar. Cuando usted ya va a terminar la videoconferencia, usted le da clic aquí a finalizar y le van a aparecer dos opciones. Es bien importante que seleccione finalizar la reunión para todos, porque si solo sale de la reunión, usted sabe que la deja abierta y de repente esta cuenta está asignada a otro facilitador con otro grupo, por ejemplo, al mediodía o en la mañana, en otro horario, y no va a poder entrar porque está abierta. Entonces hay que asegurarnos que vamos con finalizar la reunión para todos. Usted da clic. Una vez finalice, usted sabe que el video empieza a convertirse automáticamente. Usted no toca nada, empieza a convertirse y usted lo que va a hacer es esperar a que todo esto termine. Una vez se convierte, se le va a desplegar a usted una carpeta como esta. A veces aparecen más elementos acá, a veces solamente así. Y usted sabe que este que está acá es el que usted va a subir a YouTube, que es ya su video compartido. Aquí usted le da cambiar nombre y le va a poner, en el caso del Programa Nacional Inglés para el Trabajo, le va a poner videoconferencia número 1, 2, 3, el número que sea. Y luego usted se va a basar en la carta didáctica, que ya la tenemos elaborada, y usted va a tomar el nombre de esa videoconferencia y ese es el nombre que va a ubicar en el video que corresponde, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que lo vamos a nombrar. Carta didáctica y todos esos detalles se les van a compartir a ustedes, se les va a dar acceso en el momento pues que ya ustedes sean asignados de los grupos, ¿verdad? Y les comento porque no es que ustedes van a hacer la carta didáctica, ¿verdad? Van a hacer las planificaciones de clase, pero la carta didáctica ya está elaborada porque es la que está aprobada por el INSAFOR. En el caso del otro programa, para los compañeros que están acá, para el otro programa, se va a nombrar de acuerdo a la plataforma y se va a poner Day 1, Day 2, Day 3 y así vamos avanzando. Una vez tengan acá, usted se viene a YouTube, a su cuenta, la abre desde su cuenta. Nosotros le vamos a enviar a usted una invitación para que usted se convierta en administrador de nuestro canal, pero usted va a entrar a través de su cuenta. Una vez está en su cuenta, usted viene acá y le da opción cambiar de cuenta. Cambiar de cuenta, ya le va a aparecer la opción nuestra, inglés corporativo. Usted le da clic acá para que ya esté dentro de nuestro canal como administrador y ya usted verifica que está acá con nuestro logo, con nuestra foto de perfil y se viene a la camarita. Una vez acá en la camarita, usted le da subir video y le va a aparecer este recuadro. Acá usted tiene dos opciones. Usted puede arrastrar el video convertido que usted ya le cambió nombre hacia acá o lo selecciona desde sus archivos. Cualquiera de las dos, la que sea más práctica para usted. Una vez usted ya lo tenga acá, se le va a desplegar esto. En este recuadro es muy importante que usted note que ya le aparece inglés corporativo por defecto. Esto usted no lo borra. Lo único que va a hacer es escribir a continuación el mismo nombre del video. Aquí está procesando su video mientras tanto y usted aquí coloca videoconferencia, número tal y el nombre, ¿verdad? Así como ya lo teníamos nombrado en el video. O si es el otro programa, usted coloca el nombre, el tema, día 1, día 2, día 3, ¿verdad? De esa manera. Luego, en este mismo cuadro, usted baja. Y cuando usted baja, usted va a encontrar acá dos elementos muy importantes. Primero, debe marcar acá que no es contenido creado para niños, acá, ¿verdad? Entonces, vamos con no. Aquí no es el criterio de que no hay problema que los niños lo vean y por eso vamos con sí. Lo que sucede es que si usted le pone acá,
YouTube va a aplicar como medidas más estrictas todavía a la hora de auditar nuestros videos. Entonces vamos con no, no es contenido creado para niños. Y luego se viene acá. Esto es bien importante porque si usted no selecciona la playlist que está asignada a su grupo, su video va a quedar en el canal y sus participantes no van a poder encontrarlo. Ni INSAFOR va a poder encontrarlo para auditar, ni nosotros, ¿verdad? Y yo ahí le voy a estar escribiendo, sube el video, por favor, y usted tal vez ya lo subió. Y lo que sucede es que no lo ha colocado en la playlist. Entonces, usted se viene para acá y despliega acá. Acá le van a aparecer las opciones de playlist. Usted selecciona la suya o la digita y una vez la ubica, le da clic a la playlist donde usted va a subir su video y luego le da aquí clic a listo. Una vez usted hace eso, ya YouTube le va a direccionar su video a la playlist asignada y ya todo está muy bien. Una vez le da usted listo, ya se puede venir aquí a siguiente y le va a aparecer esta pantalla que es la de monetización. Usted va a desplegar aquí las opciones y usted va a encontrar activada, desactivada. Usted va a marcar desactivada. Esta es la que va a marcar y luego, y de igual manera, usted da listo y luego puede avanzar siguiente. Ya le aparece acá desactivada. Ahora aquí, en esta, usted no toca nada, ¿verdad? Añadir pantallas, no añadir tarjetas, usted no toca nada. Avanza. Y aquí es muy importante que usted coloque el video como público, acá. Si a usted le aparece, si usted no le da esta opción, ninguno, ni sus alumnos, ni INSAFOR, ni nosotros vamos a poder ver su video. Y va a estar como que no lo ha subido. Entonces, usted se asegura de darle público y ya usted ve que el video está procesado, ¿verdad? Usted selecciona la portada que va a tener su video y ahí ya le puede dar publicar. Una vez le da publicar, ¿verdad? Usted le pide una confirmación, ¿verdad? Publicar de todas formas y ya le aparece el último recuadro que es la confirmación de que es este el video, ¿verdad? Aquí es el enlace del video y a usted le da a cerrar y usted va a poder ver su video publicado acá en video del canal. Y si usted se fija, todo viene en público, 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 así es como tienen que estar. Ya usted puede ver que aquí está ya todo su video publicado, ¿verdad? Entonces, antes de pasar al siguiente punto, Jason nos va a reforzar algunos puntos, ¿verdad, Jason? Estábamos ahí. Y haciendo como una pequeña retroalimentación respecto a cómo van a dar sus clases. A los alumnos se les pasa un enlace directo para la reunión, el cual les va a pedir hacer una pequeña inscripción antes de entrar a la clase. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan porque más de alguno le va a preguntar, teacher, mire, a mí me está pidiendo que ponga mi nombre, me está pidiendo correo. Entonces, si ellos no se registran antes, no van a poder accesar. Eso para que lo tengan en consideración ya al momento de la clase. Ahora, respecto a las cuentas de Zoom, todas, como comentó Elena, ya están automatizadas con sus opciones. Al igual, todas tienen una foto de perfil que es de inglés corporativo. Esa está estrictamente prohibido cambiarlas. Nos ha pasado de que a veces aparece la foto de un niño, de un abuelito. Entonces, no sabemos si exactamente el facilitador es que la cambia o qué es lo que está pasando. Ahora, otro punto bien importante para esta área de YouTube es de que al momento de la clase no pueden utilizar material de tercero. Es decir, al momento de la clase no pueden estar proyectando el video de alguna otra academia, por ejemplo. No pueden estar publicando páginas web que son como juegos o donde hay más refuerzo que ustedes les puedan brindar al participante. Mayormente pueden usar o la plataforma de aprendizaje nuestra o alguna presentación que ustedes tengan preparada para la clase. Eso sería respecto al video como tal. Ahora, al momento de subir el video, de preferencia ustedes pueden copiar el código de su grupo en un blog de notas o en un archivo de Word. Así solamente lo copian
y lo pegan en la parte donde les pide la playlist. Se les va a facilitar mucho más para que no se dé el inconveniente de que tal vez o no lo guardan en la playlist o lo guardan en una playlist incorrecta. Entonces, eso sería respecto al video como tal. Entonces, hay un detalle también que, por ejemplo, cuando usted va a iniciar la clase, surge algún inconveniente, se cae un poste de luz donde usted vive o se le va el internet. Entonces, usted no puede directamente decir, vaya, voy a reprogramar la clase, sino que primero debe de informarnos directamente a nosotros como personal administrativo para ver qué medida se va a tomar y ver, pues, la manera de evitar la reprogramación. Entonces, también eso sería más que todo respecto a la clase. Ahora, con Zoom también está el detalle que todas aparecen como inglés corporativo, así como pueden ver en ahorita que yo estoy hablando, aquí me aparece inglés corporativo, al igual que a Elena. Entonces, eso no lo pueden cambiar al momento de la clase, porque se ha dado el caso de que dice inglés corporativo, entre paréntesis, el nombre del facilitador. Entonces, eso también está prohibido para el momento de la clase. Ahora, creo que de momento eso sería, conforme a lo que les muestre Elena ahorita, también voy a retomar otros puntos más adelante. Gracias, Jason. Si hay alguna consulta, algún comentario o algo, no tengan pena en interrumpir. Es decir, usted levante la manita y con mucho gusto sí vamos pues retomando esos puntos porque les estamos dando la información, pero sí necesitamos estar seguros de que todo vaya quedando pues sin duda, ¿verdad?, en el camino. Entonces estamos ahí con eso. Antes de continuar con el siguiente punto, quisiera ver ahora sí la asistencia. Voy a ir consultando y me dicen pues que ahí están, ¿verdad? José Luis Batres Chicas. Josué Gustavo Cuellar. Oscar Francisco Fernández. Karen Natalia López. Aquí. Gracias. Ok. José Antonio Portillo. Hola, presente. Ok, gracias, gracias. Noé Moisés Ramírez. Buenas tardes, aquí estoy. Buenas tardes, muchas gracias. William David García. Hola, un gusto saludarle, presente acá. Ah, ok, muchas gracias. Ok. José Maximiliano Lazo. Presente. Acá. Gracias, gracias. Ahí está, ahí lo vemos, cómo no. Sara Evelyn Vélez. Presente, buenos días. Gracias, buenos días, gracias. Ok. Gonzalo Alejandro Chávez. Buen día, mucho gusto, presente. Buenos días, igualmente, muchas gracias. Vamos a ver. Luis Fernando Avendaño. Carlos Fabricio Mejía. Erika Stephanie Sánchez. Presente, buenos días. Presente, muchas gracias. No sé si hay alguien que se me quedó sin mencionar. No, ¿verdad? Estamos bien. Bueno, muchas gracias, muy amables todos. Vamos a continuar entonces. El siguiente punto es el correo que usted va a recibir de asignación de grupo. Usted va a recibir un correo como este. Es cierto que, bueno, yo le voy a estar escribiendo por WhatsApp, así como que a cada rato, ¿verdad? Pero nuestra comunicación oficial, ya sea de asignación o algún punto así como más oficial, es el correo, a través del correo electrónico. Entonces, la primera solicitud que les hacemos es estar atentos a su correo, ¿verdad? Porque a través del correo es que vamos con todos esos detalles, así que son como bien, bien importantes. Usted va a recibir un correo como este. Aquí se establece el módulo, ¿verdad? Para el caso sería, acá estamos, el nombre del curso que usted va a implementar, el horario de la videoconferencia. Este es en otro programa, no es Programa Nacional Inglés para el Trabajo, pero en el caso de Inglés para el Trabajo es de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Pero aquí se le va a establecer el horario. Luego, el código de grupo. El código de grupo es bien importante que lo sepamos leer y es bien fácil. Ustedes ya lo estarán descifrando. De repente estamos con el nivel, mire, principiante módulo 2.
Entonces usted tiene P2, ¿verdad? Principiante 2. Luego, de repente en el principiante 2 tenemos 5 grupos, 6 grupos. Lo siguiente es el número de grupo que usted tiene. Si es el grupo 1, si es el grupo 2, si es el grupo 5, 01, 02, 05, ¿verdad? A continuación va el horario para el caso de inglés para el trabajo. Acá sería 8, 10 y luego PM. Y a continuación lo que va acá es el mes y el año en que inicia el módulo. Muchas veces podemos empezar a medio mes y terminamos el siguiente mes, pero acá es en el que inicia. Para el caso acá fue marzo del 2020, ¿verdad? Entonces, esto es el código y este código es muy importante porque así como está acá, así se va a llamar su grupo de WhatsApp, así se va a llamar la playlist donde usted va a enviar los videos y así se va a identificar prácticamente todo lo que está relacionado a su grupo asignado en ese mes, ¿verdad? Entonces, acá ya ustedes ven que es bien sencillo leerlo, ¿verdad? Y esto es como bien importante que lo tengamos a la mano. Esto es parte de los datos que Jason les acaba de recomendar, que los tengan pues anotados aparte, ¿verdad? Para tenerlos como a la mano. Luego, estábamos hablando que se les va a asignar un usuario de Zoom, que es la cuenta corporativa que decíamos al inicio, que es con la que usted va a entrar a sus videoconferencias. Este correo es, muy probablemente cambia de asignación a asignación, porque vamos dependiendo pues de la formación de los grupos, ¿verdad? Entonces, y aquí está la contraseña, es la que yo les mencionaba, que la contraseña es genérica para todas nuestras cuentas. Lo que va a cambiar para ustedes es el usuario, pero la contraseña es la misma para todas las cuentas. Entonces, esto es como tratando de hacerlo más fácil de que, ¿cuál es la contraseña? Usted sabe que esta, para cualquier cuenta, esta es la contraseña. Inglés corporativo 1 y la letra I inicial es mayúscula. Esta es la contraseña. Luego, tenemos aquí la dirección, digamos, la URL de su videoconferencia, ¿verdad? Que esto es, se les envía, ustedes entran de una manera diferente, ya lo vimos, ¿verdad? A través del relojito de Meetings y ahí lo encuentran programado, pero de repente alguno de sus alumnos, teacher, no puedo entrar, mire, perdí mi teléfono, mire, no encuentro el correo. A los alumnos se les notifica y se les envían todos los enlaces, tanto por correo electrónico como por WhatsApp, porque todo mundo, algunos son más correo, otros son más WhatsApp y así lo tienen a la mano, pero de repente no lo tiene a la mano y se lo está pidiendo. Entonces es bien fácil para usted. Copia, pega y lo pone en el grupo de WhatsApp y ahí ya usted no interrumpió su clase y permitió y le ayudó a que el participante ingrese. Por eso es que usted tiene todos los datos. De repente el participante no entra con enlace, sino que entra con Meeting ID. Acá está también el Meeting ID de sus sesiones, ¿verdad? Y acá pues usted de igual manera lo puede compartir. Esto que se le envía a usted es la invitación para unirse al grupo de WhatsApp de su grupo asignado. De manera que nosotros no incorporamos ni a los alumnos ni a los facilitadores al grupo de WhatsApp, sino que les enviamos el enlace de invitación. Y ahí es importante que ustedes se incorporen a su grupo asignado y se presenten, ¿verdad? Como facilitadores, mi nombre es... yo voy a ser el facilitador a cargo y estamos ya esperándolos en clase y toda esa comunicación que se da a través de los grupos. Entonces, de repente algún alumno le dice, mire, teacher, yo no estoy en ese grupo. Y ellos dicen, vea, a mí no me han metido al grupo, así dicen. Entonces ya usted le recuerda que es un enlace de invitación, si usa lo comparte y usted y ya le explica, ¿verdad? Dele clic y ya usted va a pertenecer al grupo. Entonces ya tiene acá el insumo. Este es el enlace que lo direcciona a la lista de reproducción suya, de su grupo. De igual manera, le puede servir para dos cosas. Siempre para apoyar a los alumnos. Dicho, yo quiero ver la videoconferencia tal día y no la encuentro. Usted le comparte el enlace. O usted quiere verificar de manera rápida que todos sus videos estén en orden y estén completos. Y pues usted
entra a través del enlace solo para verificar, ¿verdad? Y ya es otra de las formas que usted puede estar seguro que todo está en orden. Luego tenemos acá la URL del curso, que esto direcciona a sus participantes a la plataforma de aprendizaje. Ya vamos a ir nosotros a la plataforma para ver pues cómo funciona, ¿verdad? Cómo la vamos a utilizar. Y acá está el enlace para que recordarles pues que ustedes pueden descargar a través de este enlace el TeamViewer, lo que se les solicitó este día, y que es la, pues, para que usted pueda descargar la versión gratuita. Con alguien estaba hablando hoy temprano en el WhatsApp que me decía que le pedía licencia, pero aquí con este enlace pues usted tiene la versión gratuita y ya la puede usted instalar y no tiene mayor inconveniente. Esto simplemente es un recurso que debemos tener nosotros listos in advance, ¿verdad? Así como para evitar que si surge algún inconveniente en las clases o algo, siempre hay personal de soporte técnico mientras ustedes están en su horario de clases, están atentos de poder apoyar ya sea los participantes o al facilitador si surge alguna situación técnica, ¿verdad? Entonces, de repente el TeamViewer va a resultar un recurso muy útil que nos va a ahorrar tiempo en el caso de que surja algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues vamos a solventar. Una vez usted recibe su correo, lo que nosotros solicitamos es que por favor confirme de recibido siempre a través del correo. De repente yo les aviso en el grupo de WhatsApp, estamos enviando en este momento los correos de asignación, por favor confirmen. Y es más rápido y me dice, confirmado en el WhatsApp. Pero recordamos que pues la comunicación oficial es a través del correo y necesitamos pues la confirmación a través del correo. Sí está grabada, José Portillo, la reunión queda grabada, ¿verdad? Por alguna referencia pues posterior, con mucho gusto. Bueno, entonces tenemos este punto acá. Quiero saber si estamos bien con lo de los correos de asignación y la información que ustedes van a recibir en ellos. No sé si hay algún comentario o algún punto que tocar. Sí, les podemos compartir con mucho gusto el enlace para que ustedes puedan verla posteriormente. Y de igual manera yo les comparto a ustedes la presentación, solamente los pasos de cómo subir los videos a YouTube para que la tengan a la mano también con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una pregunta. Con gusto. Con respecto a Zoom. Sí. Es que fíjese que... Vaya, yo doy clases por Zoom, pero a mí no me aparece la opción de dividir los grupos de los, de ¿sí? Sí, usted da clases desde una cuenta personal. Sí. Ok, en la cuenta nuestra sí le va a aparecer, porque normalmente aparecen, no sé si su cuenta es con licencia o sin licencia. No, pero es la gratuita. Ajá, ok. Entonces, esa opción le aparece en las cuentas con licencia. Para el caso, pues, las nuestras, pues, por ser corporativa, ¿verdad? Y sí le va a aparecer ahí. Sí, ya pues sí, entiendo. Muchas gracias. Bueno, cómo no, a la orden. Bueno, vemos entonces, no sé si hay algún otro comentario hasta este punto. No, ¿verdad? Estamos bien. Bueno, digan. Estamos bien. Esta vez bastante clara la información, más que todo en la práctica, que es la que nos... Sí. Que necesitaría bastante. Solo un comentario. Estaba viendo anteriormente el ejemplo de los videos que aparecían ahí. Sí. Y mi consulta surge la siguiente. Por ejemplo, cuando estamos ya en la clase, a los estudiantes se les da como la libertad de que no enciendan las cámaras. No. Es decir, vi ahí que algunas estaban como apagadas, entonces me quedó como esa inquietud. Sí, no. Fíjese que esa imagen la tomé de otro programa, en el que la exigencia de INSAFORP no es tanta como en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Para este programa, sí, los participantes deben tener la cámara encendida y deben tener sus nombres acá, donde dice inglés corporativo, deben ellos tener sus nombres con tal cual está en el DUI. Eso es parte de los requisitos del programa, ¿verdad? Entonces, eso es de ir. Nosotros hacemos, por ejemplo, si el lunes fuera inicio, hacemos una videoconferencia informativa con los participantes un miércoles o un jueves antes para darles a conocer a ellos todos esos detalles
¿verdad? Y ustedes nos apoyan a través de las videoconferencias, de ir acostumbrando a los participantes y de estarles insistiendo, ¿verdad? De que no aparezca el nombre así como Galaxy 040, ¿verdad? O algo así. Entonces, que ellos se acostumbren a que tiene que ir el nombre completo de acuerdo al DUI, ahí en la pantalla, y la cámara tiene que estar encendida. Para este programa, ustedes pasan lista, pasan asistencia 3 veces. A las 8, al inicio, a media jornada, que es a las 9 de la noche, y luego antes de que cerremos, ¿verdad?, la sesión, antes de las 10 de la noche. Entonces, es parte de todos los controles. Pero mire, gracias porque ese punto es bien importante. Ok, continuamos entonces. Tenemos entonces que esto es como parte de la labor diaria que vamos a tener. El video debe de estar en su playlist a más tardar, al día siguiente antes de las 8 de la mañana. La razón, hay dos razones. Número uno, nosotros necesitamos tomar el video de YouTube y trasladarlo a la plataforma de aprendizaje. Y número dos, que INSAFORP inicia a trabajar a las 8 de la mañana. Entonces, a las 8 ellos pueden entrar a su grupo y si el video no está, es como que usted no ha dado la videoconferencia de anoche y ya no nos permiten a nosotros como administrativos justificar de que, mire, fíjese que el teacher se tardó porque el internet, no sé qué. ¿Ellos está o no está? Entonces, está, dio la videoconferencia y empiezan a auditar, ¿verdad? Que el tiempo de duración, que si las cámaras encendidas, que si el manual, que si la carta didáctica, empiezan a hacer la auditoría. Si no está, simplemente dicen videoconferencia, no se dio, ¿verdad? Entonces surge ahí otra situación. Entonces, esa se me había pasado por alto decir lo del tiempo a la hora de que estén los videos, ¿verdad? En la lista. Vamos a ver, continuamos entonces el siguiente punto. Vamos a la plataforma de aprendizaje. Usted va a ingresar a la plataforma de aprendizaje dictando online.inglescorporativo.net. Cuando usted digita esto en la barra, ¿verdad? Le va a aparecer esta pantalla. Cuando aparezca esta pantalla, usted le da clic aquí a ingresar y ahí ya le va a pedir a usted, cuando es primera vez, pues usted va a activar su cuenta, así como el video que les compartí a través del WhatsApp, ¿verdad? Y ya luego usted entra. A usted se le va a dar acceso, vamos a ir a la plataforma ahorita, a usted se le va a dar acceso como alumno y como staff, para que usted vea aquí todas las funciones que puede utilizar. Vamos a ver, estamos acá. Ya entramos, estoy acá. Si usted es staff, usted va a tener activa la pestañita instructor, acá. Ahora bien, esta es la plataforma nuestra y yo he tomado un curso del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. He tomado este curso como ejemplo para que veamos los componentes de la plataforma nuestra. En este momento estamos en la pestaña curso. Acá. Y acá le aparecen a usted las 4 secciones, que son las mismas secciones que comprende el manual de este programa. Ustedes ya lo conocen. Ahora, estas 4 secciones para el nivel básico es bien fácil porque lo que va a hacer usted es cubrir una sección por semana. De manera que ustedes saben que son 40 horas a la semana para los niveles principiantes. Entonces tenemos una sección por semana. Ya para los intermedios y avanzados, pues son 5 semanas, se mantienen las 4 secciones. Entonces lo que se hace es que la sección 2 es la que se cubre en 2 semanas. Esto es de acuerdo a la carta didáctica. No es que voy a insertar actividades extras o voy a hacer un repaso toda la última semana, la semana 5, no, sino que cubre esto. Luego la sección 2 en 2 semanas y luego así vamos avanzando hasta cubrir el tiempo asignado a esos niveles. Usted le da un clic acá y le aparece ya la unidad 1, ¿verdad? Y aquí le van a aparecer, veamos,
esta plataforma es un ejemplo de un curso que está ahorita activo. Vale. Aquí le aparece, mire, las videoconferencias, que es lo que yo les mencionaba, videoconferencia número 1, y luego tenemos el tema que está en la carta didáctica. Ahora, aquí le aparece el video, que es lo que yo le mencionaba. Lo tomamos de su canal de YouTube y lo ponemos acá en la plataforma. Quiere decir que sus participantes tienen dos opciones. O lo ven desde acá o lo ven desde el canal de YouTube, ¿verdad? Tienen las dos opciones. Y luego, si vamos avanzando, aquí tenemos tarea 1, porque nosotros vamos videoconferencia 1, tarea 1. Videoconferencia 2 el martes, tarea 2. Videoconferencia 3 el miércoles, tarea 3, y así sucesivamente. Si usted ve la tarea, esto no le va a tomar a su participante más de ¿qué? 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 5, ¿verdad? Pero digamos que la persona quiere estar bien segura y entonces double check y una vez más, ¿verdad? Y entonces se van los 8 minutos. Así hay que venderle la idea al participante. Si usted invierte 8 minutos después de la videoconferencia, la tarea no se le va a acumular, porque usted tiene que subir las notas de sus participantes cada sábado, los 3 primeros sábados. En la cuarta semana debe de subirla antes de que termine el día de la última videoconferencia, ¿verdad? Entonces usted... Hay muchos facilitadores que lo que hacen es que desde el principio le dicen a los participantes cada viernes, cada viernes, cada viernes, para no estar después presionando, ¿verdad? Pero en realidad ustedes saben que tienen sábado al mediodía y usted sube las notas sábado en la tarde, los 3 primeros sábados. Entonces está acá, mira. Entonces usted le dice al participante, no le va a tocar estar el sábado haciéndolo todo, sino que invierta 8 minutos, 5 minutos cada día y hace su tarea. Luego nos vamos, videoconferencia 2, ¿verdad? Estamos acá. Y luego nos vamos, tarea 2, acá está. El participante lo único que va a hacer es seleccionar, acá. Asegurarse de seleccionar. No lo voy a presionar porque es una plataforma que está en uso actualmente y se la voy a afectar a la compañera que está a cargo. Y luego le da clic a enviar, acá. Ahora. Una de las razones por las que usted tiene habilitada la función de instructor es porque de esa manera usted va a tener aquí acceso a las respuestas. Y usted puede darle mostrar respuestas y usted puede mostrárselas al participante. Hace la retroalimentación correspondiente y usted puede mostrar porque de repente hay varias opciones, ¿verdad? Que se lo acepta con mayúscula o con punto o sin punto. Y aquí pueden ver ustedes las opciones. Porque de repente hay algún participante que de verdad le dice, no, es que no me lo agarra, no me lo agarra, no me lo agarra. Y usted le muestra, ¿verdad? Entonces está acá. Esta opción no la tienen los participantes, esa solamente usted, porque se le da acceso como está. Y así vamos, uno por uno, y así vamos desarrollando. Eso es básicamente lo que está en la sección curso. Ahora, al finalizar, son 4 semanas, la mitad del curso es al terminar la sección 2. Quiere decir que al terminar la sección 2, ellos van a tener ejercicios y van a tener el examen de medio curso. Está acá, ¿verdad? Entonces, quiere decir que usted sabe que al final de la segunda semana, usted va a estar atento de registrar las calificaciones de los ejercicios y las calificaciones del examen de medio curso. Lo mismo sucede al final de la sección 4, que usted tiene los ejercicios y tiene el examen final. De igual manera, eso lo encuentra acá en la sección curso. Luego, sus participantes tienen acceso aquí al manual del participante, que ya usted lo conoce, está acá el manual, ¿verdad? Del curso asignado, y ellos tienen la opción o lo descargan o lo imprimen o lo utiliza aquí en línea, así, aquí como está. Entonces tienen las 3 opciones y ahí pues ya ellos, es más, nosotros hasta también se los compartimos ya descargado en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que lo tengan ahí a la mano. Entonces no puede decir el participante,
mire, yo no lo tengo, ¿verdad? O mire, ¿cómo hago? Entonces, aquí está. Porque les recuerdo que el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo es básicamente desarrollar este manual. Sí podemos agregar ejercicios adicionales, siempre y cuando no vengan de YouTube o de algún sitio de terceros. Ustedes los pueden hacer, ¿verdad? Pero básicamente lo que INSACFORP audita es que se desarrolle el manual tal cual ellos lo han proporcionado, ¿verdad? Eso es lo que a ellos les, digamos, les interesa, ¿verdad? Que se vaya desarrollando los contenidos y en el orden el manual que está. Y eso está establecido en la carta didáctica también. Luego, tenemos acá y tenemos en videoconferencia, aquí van a encontrar el enlace, el meeting ID y la contraseña, por si algún participante también no tiene acceso al WhatsApp o no sé, pues acá está, ¿verdad? Entonces, ahí ellos lo pueden encontrar. Si ustedes ven, tratamos de darles la información por varias vías para que no digan, mire, no puedo entrar porque de verdad, a saber, aquí está todo pues, en varios lugares, ¿verdad? Para que puedan ellos. Ahora, estábamos hablando hace un momento que ustedes van a estar subiendo las calificaciones los días sábados a una hoja control que llevamos con las asistencias también que se les va a dar acceso. Y para eso también usted viene aquí a la pestaña instructor. Usted no va a crear evaluaciones, ya están acá. Usted no va a calificar evaluaciones, la plataforma se las califica. Usted entra a la pestaña instructor y sí le vamos a pedir, por favor, que se limite únicamente a las pestañas que se le indica, porque de repente aquí está la configuración de todos los cursos y no vaya a ser que sin querer toquemos alguna pestañita o algún, le demos clic a algo y desconfiguremos alguna otra situación. Vamos con instructor, entramos a administrador de estudiantes y en la primera opción usted ve ver libro de calificaciones. Está por acá, mire. Usted le da ver libro de calificaciones y ya le va a aparecer acá un resumen de cómo van sus participantes. Aquí tiene a sus participantes y aquí tenemos sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, el promedio de las secciones, tenemos el examen de medio curso, déjenme avanzar acá. El examen de medio curso, el examen final y luego el promedio final, ¿verdad? Entonces, está, aquí está ya todo. Lo único que usted va a hacer es tomar este registro y ubicarlo en la hoja control del Drive que le vamos a compartir. Solamente que vamos a tener el cuidado de que usted ve el orden, que aquí van primero todas las secciones, luego el promedio de las secciones, luego los exámenes, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ese cuidado. Ahora, yo les muestro por qué lleva este orden. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, está claro, sí. Sí, okay. Sí. Ok. Entonces, si usted regresa, usted tiene acá también la pestaña Progreso. Esta pestaña es bien importante para sus participantes porque ellos van a tener acceso a su progreso individual en tiempo real. Acá esto está, está sin utilizar, ¿verdad? Porque pues, es la plataforma del facilitador. Pero si usted ve aquí, usted puede tener, ellos van a tener aquí, le va a ir marcando la calificación de la sección 1, de la sección 2, de la sección 3, la sección 4. Aquí le va a aparecer el promedio. Estas barritas le van a aparecer en color ocre. Perdón, en color rojo. Luego, el examen de medio curso le va a aparecer en color ocre. El examen final, la barrita le va a aparecer en color gris. Y luego vamos a tener aquí el promedio final y le va a aparecer la combinación de los tres colores para que usted sepa, ¿verdad?, de dónde le ha alimentado toda su promedio final. Ahora, cada participante tiene acceso individualmente a su progreso. Y aquí abajo tiene el detalle. De la sección 1, su participante va a poder ver cuántas tareas eran, que son las 5 tareas, y cuál es su calificación en cada una de las tareas.
De manera que dice el participante, aquí esta tarea no la hice, regreso y la hago. O digo, ay, en esta tarea me saqué solamente 80 y yo quiero 100, regreso y la mejoro. Ellos pueden repetir el ejercicio, no se le quita puntos porque la idea es que mientras más practique, pues mejor aprende, ¿verdad? Entonces aclara dudas. Entonces la idea no es estar castigándolos por cada vez que se equivocan, sino que permitirles que practiquen. Entonces ellos pueden repetirlo sin ningún problema. Y acá está el detalle, incluso de las evaluaciones, el midterm y el final test. Acá están, ¿verdad? Para que ellos puedan ir viendo pues cómo van en detalle sus evaluaciones. Esto es en tiempo real, ¿verdad? Entonces, de acá es donde la plataforma obtiene la información y la traslada al cuadro de calificaciones que les acabo de mostrar, que es de donde ustedes van a tomar pues la información que se necesita cada fin de semana, ¿verdad? Quiero saber si estamos bien hasta este momento. Sí. Sí. Ok, sí, todo bien. Muy bien. Tenemos acá, permítame, vamos a ver. Alguien ha levantado la mano. Gonzalo. Sí, a ver, cuéntenos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Solo tengo una consulta. No sé si más adelante vamos a entrar más de lleno a la metodología, pero con el comentario que usted decía, ¿verdad? Con recursos de terceros, para tenerlo claro, qué es lo que nosotros podemos utilizar y qué no se puede utilizar, ¿verdad? Sí, porque usted comentaba que videos tal vez no, pero existen otras aplicaciones que uno puede crear quizzes. Tal vez los quizzes ya están preestablecidos, pero si uno los crea propiamente desde su cuenta y los hace apegado al manual, no sé si eso es válido o si todavía entra como restricción. Entonces, esa sería mi pregunta. Sí, le voy a explicar la razón de esta indicación. El año pasado, nosotros tenemos varios programas en ejecución, ¿verdad? Entonces, el año pasado en un programa en específico y luego se vino para PNIT, hubo una demanda de parte de, por derechos de autor, de parte de el autor de un video que estaba en YouTube. Y pues que nosotros, uno de los facilitadores había proyectado el video. Entonces, eso significa que tuvimos la primera penalización. A partir de ahí, YouTube empezó como a auditarnos, digamos, todos los videos que teníamos nosotros para ver pues si no habíamos incumplido en algún otro video. Salió la segunda penalización, ¿verdad? Entonces, de un video anterior, pero bueno, ellos empezaron a revisar todo. Con una tercera penalización nos cierran el canal. Entonces, tendríamos nosotros la complejidad de crear otro, volver a armar todo lo que ya tenemos. Entonces, para evitar esa situación, es que a partir de ese mes del año pasado, nosotros decidimos que mejor era pedirle a los facilitadores pues, que no se utilizara material de terceros para no estar pues, expuestos a que se nos diera esa situación, que ya pues, estamos avisados, ¿verdad? Ahora, eso es por un lado, por el lado de YouTube. Por el lado de INSAFORP, ellos lo que necesitan es que cubramos el manual. En este programa específicamente, es que cubramos el manual. Entonces, vamos a evitar, por ejemplo, hay unos links que ellos mismos han puesto en el manual, pero ustedes saben, ustedes han trabajado con este programa y ustedes saben que esos links o no funcionan porque ya no están habilitados, ¿verdad? Y nos manda algo que dice página que no se encuentra. O no son tal vez muy apegados al contenido que estamos impartiendo, ¿verdad? Entonces, y no son propios de INSAFOR, son de YouTube. Entonces, quien nos va a presentar es Inglés Corporativo a través de ustedes. Entonces, en YouTube no van a decir fue INSAFOR, ¿verdad? Van a decir fue Inglés Corporativo nuevamente. Entonces, esos links simplemente quedan en el manual y si el participante los quiere ocupar por su cuenta, bueno, que los utilice. Ahora, si ustedes quieren compartir material adicional, pueden hacerlo a través del WhatsApp, del grupo de WhatsApp. Ahí lo pueden compartir teniendo el cuidado de que en la videoconferencia el participante no empiece, teacher, mire, y el video que nos compartió, porque queda grabado, ¿verdad? Entonces es como lleva su complejidad esta situación. Pero sí les comento,
los facilitadores que tenemos ya trabajando en nuestro programa, ellos han optado por preparar sus propias presentaciones en PowerPoint. No son así como muy cargadas, solamente es para cubrir el efecto ilustrativo, ¿verdad? Llamar la atención del participante. Hacen su propia presentación de unas 3 diapositivas, 3, 4 tal vez, ¿verdad? Donde ellos hacen, pero sí es notorio que es material propio del facilitador. No es ni de inglés corporativo, es del facilitador. Entonces usted puede perfectamente utilizar pues ese recurso podría ser. Ahora, yo le quiero mostrar también acá que en la plataforma nosotros tenemos también, permítanme, acá, sí, yo le muestro. Tenemos un recurso que es un material propio, le podría decir. ¿Sí podemos ver la plataforma todos? Sí, vale, ok. Entonces, nos venimos acá abajo, dice Centro de Ayuda. Y usted baja, hasta abajo dice recursos académicos. Nos vamos a gramática, que es la que más tal vez a veces se nos hace complejo. Y nos venimos acá, mire, básico, intermedio, avanzado. Se viene acá y usted va a encontrar aquí algunas presentaciones que son bien, están así como, son bien ilustrativas. Va, escojamos el presente simple. Y acá está. Entonces usted puede no va a proyectar toda la presentación porque no se trata de que va a desarrollar esta presentación. Pero de repente usted dice, ah, no, pero esta me puede funcionar, ¿verdad? Entonces esa está considerada como material nuestro, ¿verdad? Entonces usted puede venir. Le repito, no se trata de saturar con estas presentaciones, pero sí usted puede tomar alguna idea de acá. Puede tomar alguna de estos ejemplos o lo acomoda, lo adapta a su presentación que usted elabora, ¿verdad? De manera que podemos irnos apoyando y ahí tenemos una serie de temas y de niveles, ¿verdad? Pero sí vamos a evitar todo eso y que INSAFOR lo que necesita es que nos apeguemos al manual. Hay 2 formas que INSAFOR nos audita, ya sea observando las videoconferencias posteriormente, ¿verdad? Y por supuesto haciendo cruce de información de todos los registros que llevamos acá, ¿verdad? Que son las asistencias, los reportes de Zoom de asistencias, que son las calificaciones, que son toda la documentación que nosotros preparamos. Y también puede ser que algún auditor de INSAFOR entre a su clase. Si entra, ustedes van a ver ahí y van a saber que es de INSAFOR. Entonces, usted lo que hace simplemente es continuar dando su clase, ¿verdad? Lo que ellos necesitan es asegurarse que el facilitador que está registrado sea quien está implementando la clase, que los participantes tengan las cámaras encendidas, que estén presentes, que el facilitador esté desarrollando el manual, ¿verdad? Que esté usando la plataforma nuestra, que es la que está aprobada por ellos, y que estemos apegados al manual, principalmente eso, apegados al manual de ellos. Ahora, los ejercicios adicionales y todo van de acuerdo al manual, a los contenidos del manual, en el orden del manual, porque así está la carta didáctica, ¿verdad? Entonces, todos esos son como elementos que son importantes, ¿verdad? Que tengamos en mente. Siempre hay personal de soporte técnico acá. Ellos se quedan hasta las 9:20 más o menos, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden. Después de esa hora, yo igual me quedo atenta, ¿verdad? Usted me escribe y yo con mucho gusto estoy atenta a alguna situación. Ahí vemos y solventamos. Los días miércoles tenemos una sesión de apoyo que es la que INSAFOR pide, que es una sesión que se da al finalizar la videoconferencia y es de 10 a 11 de la noche. Son 10 minutos por participante y eso es un requisito de INSAFOR ahora que se están dando estos programas en modalidad virtual, ¿verdad? Son 10 minutos, son sesiones privadas, 1 a 1. Nosotros damos la logística de estos participantes tal miércoles, estos participantes el siguiente miércoles, él va de 10 a 10 y 10, él va de 10 y 10 a 10 y 20, pero esa es la logística que nosotros enviamos. Ustedes, como facilitadores, pueden coordinarse con su grupo. Mire, yo no puedo ahora, me toca a las 10 y 10, pero yo no puedo, yo quiero hacerlo otro miércoles. Bueno, cambiemos. Mire, yo quiero doble turno. Va, muy bien, fabuloso. Usted le puede dar doble turno. Lo que no puede es
tener a más de un participante en esos 10 minutos, porque Instaport dice uno a uno, es una sesión uno a uno. Esa sesión no es obligación que el participante la atienda. No es obligación para el participante, sí para nosotros estar ahí, ¿verdad? Para el participante, pero si un participante no la va a cubrir, bueno, no la va a atender, ¿verdad? La pierde, no aprovecha el recurso, pero sí están otros participantes que sí tal vez quieren incorporarse y van a sacar provecho. Si no tienen un participante, tienen que estar ahí en el video, ¿verdad? Grabando. No es que vamos a poner el logo o no es que voy a dejar corriendo un video o música para mientras entra el otro, sino que hay que estar ahí. Entonces, los facilitadores nuestros lo que hacen por el momento es invitan para que realmente pasen ocupados en esos espacios o tienen preparado algo como un plan B y si un participante no se va a conectar, empiezan como a hacer como una breve explicación de algún tema de su manual, ¿verdad? De manera pues que se vea que está interactuando, ¿verdad? Con la persona que va a observar el video para no tener que estar así como nada más esperando, ¿verdad? Que es un poco, se vuelve un poco incómodo para nosotros, ¿verdad? Entonces yo les comento, ¿verdad? Cómo es que se ha estado manejando al momento. Gonzalo tenía algo que comentarnos. Sí, otra vez, hola a todos. Con gusto. Lo que comentaba de esa sesión extra, como las videoconferencias ya van a estar preestablecidas por parte de ustedes, ¿verdad? Entonces, en esos casos, nosotros entraríamos a una sesión y esperaríamos que los alumnos, según la logística, se vayan agregando para que nosotros los podamos ir atendiendo. No es que nosotros tengamos que cambiar de videoconferencia a otra, a otra. Ellos vienen a nosotros, no nosotros a ellos. Así es. El enlace de la videoconferencia de 8 a 10 es uno. El enlace de la videoconferencia del miércoles en la noche es uno diferente. Es el único cambio que usted va a hacer. Va a ingresar a otra sesión, digamos. Y sus participantes, ellos van a estar ingresando. Lo que la mayoría hace es en el WhatsApp. Fulanita, le toca tal hora, ¿verdad? Sí, teacher, ahorita voy, entra. Y ya sale la otra persona y ve que la otra no entra, allá usted puede poner, fulanito, lo estoy esperando, o next, ¿verdad? Y ahí se van coordinando de manera que vaya esa comunicación, pues, abonando para que la sesión vaya funcionando, ¿verdad? Ahí ya cada uno con su grupo, porque cada grupo, usted sabe, cada grupo es diferente, ¿verdad? Es muy particular. Bueno, eso sería básicamente en lo que respecta al uso de la plataforma y la información general. No sé, Jason, si vamos a agregar algo más que se me haya quedado. O pasamos. Veo que Karen quiere comentar algo primero. Sí. Buenas tardes. Antes que continuemos con la siguiente fase, quisiera preguntarles respecto a esas secciones que vamos a tener, 10 minutos por cada alumno. Que si eso también lo vamos a tener que subir al canal. Sí, es una hora adicional y usted lo que hace ese video es sesión 1 a 1, número 1. Sesión privada, le ponemos, ¿verdad, Jason? Sesiones privadas número 1, sesiones privadas número 2, sesión privada número 3 y sesión privada número 4. Son 4 en total. Sí, se suben. Porque pues Insafor es parte de lo que audita, ¿verdad? Esa es la razón. Ah, perfecto. Una consulta más. ¿Quiere decir que después de la clase quedamos abiertos con el otro link o lo que nos van a mandar para esa sesión el día miércoles? ¿Vamos a quedar así como toda la hora en la misma sesión? ¿No nos salimos, entramos? Así es. Yo estoy ahí entrando. Ese día yo monitoreo, en esa sesión yo monitoreo. Estoy entrando, saliendo, porque hay procesos internos que tenemos que hacer para tener el monitoreo. Entonces, le menciono esto porque también usted en ese momento no crea que a esa hora de la noche no va a haber nadie que le apoye. Ahí estamos siempre, ¿verdad? Entonces, perfecto. Es parte de. Ok. Gracias. Bueno, Jason, a la orden. Jason, pasamos entonces. Ok, primero, más que todo, quería darles como unos tips. Sería para el momento de que ya tengan asignado un grupo. El primero es que ustedes tienen que ingresar al grupo de WhatsApp. Dependiendo de los grupos que se les asignen, ustedes se unen al grupo y se presentan ante los participantes como el facilitador que les va a estar apoyando durante todo el módulo.
Entonces, puede que los participantes les escriben de manera privada o hagan las preguntas al grupo. Entonces, es importante que ustedes les puedan apoyar en ese aspecto. Si, por ejemplo, no pueden responder al momento, pues no es como de dejarlos en visto, sino que mandarles un mensajito. Mire, en tal momento, cuando yo esté en la casa, por ejemplo, yo le puedo apoyar con tal ejercicio. Solo me manda el número de sección y pues con mucho gusto. O normalmente se estarían apoyando entre ellos en el grupo, ahí solo para estar pendientes. Ahora, respecto a lo que es la toma de captura de notas, ustedes lo que pueden hacer para facilitar aún más, y es algo que uno de los facilitadores que ya tenemos implementa es, por ejemplo, el día viernes quiero que todos en la mañana me pasen una captura de su progreso, donde ya hayan finalizado la sección 1, por ejemplo. Entonces, a modo como de irlos presionando a que trabajen y de que vayan al día con la plataforma. Ese sería uno bien importante. Ahora, respecto al material de terceros, ustedes lo que no pueden hacer es compartirlo al momento de la clase. Es decir, usted comparte la pantalla, X página web. Pero usted sí la puede utilizar sin necesidad de estarla pasando al momento de la clase. Por ejemplo, hay una página que ocupan que es una ruleta que selecciona nombres al azar como para armar grupos. Entonces, ustedes la pueden estar utilizando sin necesidad de compartirla en la clase para que se les facilite, por ejemplo, los breakout rooms o algún ejercicio aparte que ustedes quieran mostrar. Eso sería más que todo. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a todo lo que les acabo de mencionar o lo que les explicó Elena. ¿No? ¿Todo bien? Yo tengo una consulta. Ajá. Bueno, anteriormente había hecho uso de unas páginas que me permite, pues, tener juegos en línea con los estudiantes, sobre todo para cuando se tratan temas como el tiempo, bueno, la hora, uh-huh, un poco sobre spelling y otros aspectos de inglés básico. Uh-huh. Entonces, en ese caso, me imagino que tampoco se pudiese hacer lo mismo, ¿no? De compartir la pantalla y lo que yo hago es jugar con ellos prácticamente, porque uh-huh, ajá, es parte de cómo, pues, yo, ¿verdad? En lo personal, inicio la clase. Entonces, en ese caso, ¿tampoco pudiese compartir lo que es una página? ¿Cómo es? No, ya para juegos estrictamente no se podría porque aparecería que es de otro autor directamente. Entonces, uh-huh, por ejemplo, la que yo les comentaba de la ruleta, pues no es que tenga la necesidad de compartirlo, porque eso sería como para uso suyo. Usted ve cuáles personas puede poner en un grupo y así lo asigna. En el caso para los juegos, se los podría enviar por aparte, así como comentaba anteriormente Elena, para que ellos en su tiempo libre, por ejemplo, puedan estar practicando, ya sea con el spelling o con los usos de tiempo. Ok, entonces sería prácticamente, pues, material directamente establecido en el manual y parte de la presentación, ¿verdad? Uh-huh. Sí, okay, exactamente. Bueno, gracias. No sé si alguien más tiene otra duda. Vale. Veo que no. Entonces, Elena, no sé si pasaríamos ahorita con la prueba del TeamViewer. Vale. Entonces, no sé si todos tienen ya instalado el TeamViewer en sus máquinas. Vale, entonces lo que vamos a proceder es que un compañero que se llama Jonathan Guzmán y mi persona nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes para hacer una prueba y explicarles más o menos para qué se va a utilizar este programa. No sé si hay algo más que agregar, Elena. No, estaríamos por el momento de esta manera. Entonces nos vamos a desconectar de esta reunión y vamos a ir uno a uno. Solamente les pido, por favor, como recuerden que estábamos programados de 11 a 1, ¿verdad? Y decíamos que de 11 a 12 era esta información y ahorita empezamos. Les van a ir llamando uno a uno por teléfono para que puedan ir haciendo la prueba cada uno. Y después de esto, pues ya la próxima semana ya se les va a estar contactando ya con los siguientes detalles, ¿verdad? Parte del proceso, ¿verdad? Así es que muchas gracias a todos y quedan ahorita ya en manos de Jason con Jonathan, ¿verdad? Y seguimos en comunicación. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. A ustedes. Gracias.